Bueno, ahora tocó un bolillo con adobada. El día de hoy vamos en busca de un metal que cambió el rumbo de la humanidad. Se podría considerar como la primera revolución tecnológica de la historia. ¿Saben a qué metal me refiero? Piénsenlo, en lo que llegamos al punto, porque los pondré a prueba a ver si saben qué metal vamos a buscar. ¡Vámonos! Llegamos. Hasta aquí llega el camino. Ya no podemos entrar con el vehículo. Hay que caminar como kilómetro y medio. No es mucho. Y en este lugar, en la década de 1940, mi abuelo, junto con otras personas que vivían en los poblados cercanos, venían hasta acá a extraer este metal. Hubo una época en la que ellos vivían de la venta de este metal. Entonces vamos a ir a buscar en esta zona y más adelante, ya que estemos en la zona, les platico qué metal es el que estamos buscando. Esto.
toda la zona se encuentra así, llena de agujeros, algunos de 8 o 10 metros, algunos más pequeños, pero toda esta zona está igual, llena de agujeros por todos lados. ¿Por qué? Porque aquí venían los pobladores cercanos a extraer un metal. ¿Ya saben cuál metal? Les dejo estas opciones, a ver quién acierta. Si tu respuesta fue la letra C, acertaste. Estaño. El estaño es considerado como el metal que cambió el rumbo de la humanidad. ¿Sabes por qué? Por esto. El estaño es un elemento químico de símbolo SN, del latín stannum y número atómico 50. Está situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos. Es un metal normalmente blanco o gris, es maleable y se oxida de forma superficial a temperatura ambiente. Este efecto lo hace resistente a la corrosión, por lo tanto, se utiliza para recubrir otros metales, protegiéndolos así de la corrosión. Se encuentra, además, en muchas aleaciones. Su uso más común hoy en día es en las soldaduras de circuitos eléctricos, pero este metal hizo que la humanidad diera un paso importante en la historia. Gracias a su bajo punto de fusión, este metal relativamente abundante fue uno de los primeros en ser fundido, poniendo una roca en el fuego. Los metalúrgicos de hace más de 5.000 años descubrieron que la mezcla de estaño y cobre hacía un metal mucho más duro y durable que si trabajaban con ellos separados. Habían descubierto la primera aleación del mundo. La humanidad comenzó a abandonar sus armas de piedra y herramientas. La Edad de Bronce había comenzado. La Edad de Bronce fue el periodo de la prehistoria de la humanidad en el que comenzaron a utilizarse herramientas de bronce. El uso de este metal se fue difundiendo desde la actual Turquía hacia Medio Oriente y Europa. El nuevo metal se parecía al cobre, sin embargo, era más duro y más útil para hacer herramientas, armas y objetos artísticos. Por lo que pude investigar, desde finales de 1800... los pobladores venían a esta zona a extraer el estaño y en algunas ocasiones llegaba a salir estaño con pequeñas incrustaciones de oro. Entonces, durante varios años la gente estuvo viniendo aquí a estar extrayendo el estaño para venderlo y era su forma de vida, vender el estaño. Actualmente el estaño, el kilo, cuesta aproximadamente 27, 30 dólares el kilo. Entonces, vamos a usar el detector de metales por toda la zona a ver si podemos encontrar algún fragmento de estaño o también a ver si podemos encontrar objetos de la gente que venía aquí a extraer este metal y que seguramente pues, al estar escarbando o transportándolo pues era común que perdieran sus objetos personales, ya sean cadenas, medallas, monedas, algún objeto que pudieron haber perdido y a ver si podemos recuperarlo con nuestro detector de metales y así tener fragmentos de la historia de este interesante lugar. Pasé el detector de metales por las paredes de este agujero, pero no hubo señal. Entonces vamos a buscar en la parte de aquí afuera. Ay, mi Josefita.
Vamos a buscar en los alrededores. Bien, aquí ya tenemos nuestra primera marca, es un 13. A ver, Josefina. ¿Estás mordiendo? ¿Por qué? ¿Quieres jugar? Vamos a detectar. A un lado, Josefina. Ya salió. ¿Y esto qué será? No tengo idea. No tengo idea. Bueno, vamos a continuar. Apagamos el pin pointer. Y tapamos nuestro agujero. Este sí está profundo. Brinca un poco, entre 15, 17, 20. Ya sonó,
Miren, es similar al que sacamos. ¿Qué podría ser esto? Son como pequeños tubos de metal. Tengo un 6 muy bajo. Es papel aluminio. Papel aluminio. No me quedamos. Tengo un 5-6. Pedazo de metal. Jefa, vente. Diez. Y ya lo sacamos. Esto es un casquillo de 22. Tienes mucha agua por si tienes sed. Y hay bastante. Vean esta. Un poco brincona. Ay, ya la vi. Ah, tapa de refresco. Vean esto. Fragmentos de tepalcate. ¿Qué te lo comes? Aquí hay más. Bien. Entonces podría ser que en esta zona aquí descansaran después de largas horas de trabajo. A lo mejor aquí comían, aquí se sentaban a descansar. Y por eso estamos encontrando en esta zona tepalcate. Los agujeros están hacia la parte de allá abajo. Y en la parte de allá arriba... Hay más.
Entonces vamos a seguir explorando la zona. Vamos a seguir explorando la zona porque hasta ahora no hemos tenido resultados. Pensé que íbamos a encontrar piezas más fácilmente, pero hasta ahora pues solo lo que han visto. Pero ya saben, la esperanza muere al último. Aquí está la raíz. Otra lata. Está muy bien, pero de seguro va a ser otra lata.
Ya salió. Entonces no fue lata. Puede ser un clavo, no creo que sea. Sí, esto debe ser otra cosa. Una moneda. Es de cobre, ya está muy verde. Monedita. Tiene el águila de perfil, no es muy, muy, muy antigua. Ya está muy dañada. Pero creo que va a ser una Josefa. Sí, ahí está, ya le vi la carita Josefita. Esta es 5 centavos de 1965. De ahí salió tu nombre, Josefa. Y sigue marcando aquí. Da el mismo tono, igual iba a ser otra Josefa. Sí, ahí está la otra. La compañera. Y va a ser, yo creo que otra igual. Águila de perfil. Esta sí se nota un poquito más. Esta es una Josefa del 53, me parece. A verificar si eran esas dos juntas. Ven qué bonito suena este 22 fijo. ¿Qué será? Ya lo estoy viendo aquí, creo que es. Cobre. Un anillo. Muy pequeñito.
Vean esto, similar a los que he encontrado anteriormente. Pero sí, yo creo que era un anillo de alguna niña, porque está muy, muy, muy pequeñito. Llevaba dos piedritas. Bueno, ya tenemos otra pieza más. Más lámina. El otro fragmento. Vean esto. Una herradura. No. Bueno, una pieza interesante. A lo mejor esta herradura perteneció a algún caballo, a alguna mula que usaban para cargar el material. Entonces, puede ser también un fragmento de la historia. Bueno, vamos a continuar. De repente llegan nubes, de repente se van. Pero, bueno, poco a poco ahí ya llevamos las dos Josefitas, las dos Josefas y el anillito. Y ahora una herradura. Vamos a continuar. ¿Qué es esto? Es una bala impactada. Se hizo como acordeón. Aquí tengo un 18 fijo. Empezó a brincar, se va hasta 25. Una tapa de hierro. Bueno, sin duda todos estos fragmentos de latas y de tapas debieron de haber sido de aquella época, mediados de 1900.
pedazo de lata. Otra lata. Ya me preocupé un poco hace 30 minutos. Se escuchó una moto aproximadamente por la zona donde dejé la camioneta y se dejó de escuchar. Aún así, para asegurarme, aventé el dron hacia la camioneta y no pude ver nada. Y ahorita escuché un ruido como de una puerta, como de un vehículo. Y donde estaba no alcanzaba a ver porque me tapa los árboles. Llegué aquí donde estaba un poco más despejado y vi dos personas corriendo. Alguien de playera blanca. Que iban bajando hacia el río. Entonces no me quiero imaginar lo peor, de que me hayan abierto la camioneta y me hayan sacado algunas de mis pertenencias. Entonces lo más probable es que ya me regrese para verificar si todo está bien, y si no, pues ir a buscarlos. Al cabo, aquí tengo a mi guardiana y ella rápido los encuentra. Bueno, voy a tomar el camino de regreso. Esperemos que solo sea, que no sea nada. Parte de ahí vi a las dos personas que iban bajando hacia el río. La buena noticia es que todo está bien. Se trata de una pareja, pues, que se andan ahí poniendo románticos en el cerro. Y la mala es que me tuve que regresar. ¿Qué hacemos? Regreso de nuevo. Son las... A ver, permítanme, déjenme checar qué hora es. Son las 5 de la tarde con 8 minutos. Tengo cuando mucho hora y media. ¿Qué hacemos? Pues vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos. Yo pienso que podemos encontrar algo más. Bueno, ya estamos de nuevo en el lugar. Vamos a tomar un descanso. Una lástima, ¿no?, que ya hayamos perdido esa tranquilidad y que no podamos vivir confiados ya. Por algunos cuantos pierden todos, perdemos todos. Y pues tenemos que estar ya muy a la defensiva y
ser muy cautelosos y cuidadosos. Bueno, vamos a continuar a ver si en esta segunda ronda nos tocan mejores piezas. Pedazo de hierro, a lo mejor de alguna herramienta. Un boomerang. No, no regresó.
esta piedra. Vamos a partirla, a ver si... Creo que tenemos un poco de estaño. Muy poco. Esa parte oscura que se ve, eso es. Bueno, no nos fuimos con las manos vacías y pudimos recuperar un poco de estaño. Y se ve cómo brilla un poco, no sé si alcancen a notarlo, brilla un poquitito. Brilla un poco. Y sí, sí es estaño. Por fin. Bueno, no fue gran cantidad, pero un par de gramos. Pero lo que me da gusto es que encontramos lo que venimos a buscar, estaño. Este metal que en este lugar era extraído desde hace más de un siglo y que la gente vivía de la venta de este metal. Me voy a sentar aquí un rato a tomar agua. Bueno, aprovechando que estoy descansando, estos son los canales recomendados de esta semana. Y ahora pasamos a la sección Los Cumpleañeros. Y comenzamos con Loquito Díaz. Felicidades por tu cumpleaños del 3 de abril. Un saludo hasta Puerto Rico. Me comenta que su esposa, que se encuentra en Panamá, le hizo su pastel y le cantó su cumpleaños virtualmente porque no se pueden ver. Un fuerte abrazo a los dos, Loquito Díaz, y a tu esposa Sonia González. Un saludo hasta Panamá. Fana 46, muchas felicidades por su cumpleaños del pasado 4 de abril. Un fuerte abrazo. Ángel Javier, que cumplió años el 10 de abril. Él es hijo de nuestro compañero Francisco Guerrero. Muchas felicidades, un fuerte abrazo. Martita Campos, muchas felicidades. Ella es del canal Buscando los Dones y Talentos Dados por Dios. Felicidades por tu cumpleaños del pasado 18 de abril. Un fuerte abrazo. Mi estimado Toño, del canal Zacatecas Detector, muchas felicidades por tu cumpleaños del pasado 20 de abril. Un fuerte abrazo, mi estimado. Vamos a felicitar a Lucy Jiménez Ramírez, que cumpleaños el 21 de abril. Muchas felicidades. Un abrazo hasta Chile, compañera. Muchas felicidades para Silvia Reyes, que cumplió el 22 de abril. Ella es esposa de nuestro compañero Sergio Franco. Muchas felicidades, un fuerte abrazo. Detector Elufa, muchas felicidades por tu cumpleaños del 27 de abril. Un fuerte abrazo. Emma de Anda Bobey, muchas felicidades por tu cumpleaños 30 de abril. Mañana es tu cumpleaños, un fuerte abrazo. Carlos Rusa, una disculpa si no lo estoy pronunciando bien, pero cumpleaños el 1 de mayo. Muchas felicidades, un abrazo hasta Chicago.
Y también vamos a enviar unas felicitaciones muy, pero muy especiales hasta el cielo. Nuestra compañera Gloria Bañuelos, su mamá, desafortunadamente falleció el pasado 31 de enero. Y ella hubiera cumplido años el 2 de abril. Así que le mandamos un fuerte abrazo hasta el cielo. Muchas felicidades, mamá de nuestra compañera Gloria Bañuelos. Estos fueron los cumpleañeros y espero que se le hayan pasado todos muy bien, o que se la vayan a pasar muy bien los que aún no pasan el día, no, aún no pasa su día. Espero que se la pasen de maravilla. Y vámonos con los saludos para los suscriptores. Y comenzamos con Silvia Puente Rojas y sus nietos Melanie y Kevin García Carrión. Saludos y muchas gracias. Nacho García, saludos. Natividad Jacinto, un abrazo. Irak Flores, saludos. Octavio Augusto Fuentes Hernández y el grupo León Detecta, saludos. María Rosalina Aguilar, muchas gracias, saludos. Camila Delgadillo, un saludo hasta Wisconsin, Estados Unidos. Karen Córdoba, saludos. Aida Solís Sosa, un saludo hasta Uruapan, Michoacán. Ramón Granados, saludos. Margarita Cruz, compañera, un fuerte abrazo. Elvia Estrada Macías, saludos. Lady Búho, compañera, muchas gracias. Chuy Rivera, saludos a toda la banda. Guillermo Márquez, el buen Oscar y mi tocayo Alex Cardona, saludos hasta Calvillo. Bueno, pues prácticamente aquí atrás, acá está Calvillo. Sara Hernández, saludos. Adriana Ortiz Baeza, un fuerte abrazo. Leandro Ortega, un saludo hasta Querétaro y un saludo muy especial para mi amigo y compañero Juan Charur. Pues bueno, quiero agradecerles. De una vez aprovecho para despedirme. Ya voy a emprender el camino de regreso al campamento. ¿Qué les puedo decir? La verdad que sí pensé que íbamos a encontrar más piezas. El lugar es algo grande. Y estuvieron trabajando la zona bastante tiempo, bastantes años, desde finales de 1800 hasta mediados de 1900. Entonces yo pensé que íbamos a encontrar, pero pues ya vieron lo que salió: muchas latas, las dos Josefitas, las dos tocallitas de mi querida Josefa, que ya está dormida. Así es esto. Muchísimas gracias, les agradezco a todos por su atención. No olviden regalarme un like si les gustó el video. También no olviden dejarme su comentario. Les pido una disculpa, no voy a poder estar respondiendo los comentarios, ya que en este momento voy de viaje. Para que estén al pendiente del siguiente episodio, no va a ser en la sierra, va a ser en otro estado. Recibí la invitación de un buen amigo, entonces nos vamos a ir 4 días a buscar tesoros a otro estado. También, por favor, no olviden compartir este video para llegar a nuevos compañeros. Ya estamos a punto de llegar a los 90 mil suscriptores, ¿lo pueden creer? 90 mil, vamos a ir creciendo poco a poco. Y pues no queda más que despedirme. Muchísimas gracias, que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho por favor y los veo la próxima semana. Gracias y hasta la próxima.